Muchas gracias, muy buenas tardes ya, noches. Gracias por estar aquí, por aguantar esas ojeras. Me gustaría dar pie a la exposición de mi compañera con una breve introducción con forma de interrogante para todas y todos los aquí presentes. Quisiéramos daros las gracias por este turno de palabra, invitándoos a hacer un ejercicio de memoria y recordar todas las películas que habéis visto en los últimos años, los chistes que habéis escuchado, las obras de teatro y los conciertos a los que habéis asistido. Nos gustaría saber si en estos últimos años, en estos últimos 40 años, por ejemplo, no habéis visto violencia en las pantallas de cine, si no habéis visto armas en horario de sobremesa en la televisión pública, si no os habéis reído con un poco de humor negro en el bar de la esquina con las amigas y los amigos. Nos gustaría saber por qué una sola canción hoy, en 2017, de pronto, es más peligrosa para la población que cientos de libros y películas sobre guerras, invasiones, mafias y golpes de Estado. ¿O por qué un solo tuit es más aterrador ahora que fabricar, comprar y vender armas? ¿O por qué un chiste sobre un político fascista es ahora más amenazante que un partido que gobierna haya sido incontables veces imputado por supuesta corrupción? Nos encantaría también formular otra pregunta a modo de introducción y mucho más simple, y saber si recordáis artistas y pensadoras perseguidas, encarceladas y o asesinadas por sus ideas y por sus letras. Víctor Jara, Charles Chaplin, Albert Einstein, como Facundo Cabral, como John Lennon, Pasolini, María Zambrano, Julio Cortázar, puntos suspensivos infinitos. Incluso como Goya o Da Vinci, o sin ir tan lejos, como Federico García Lorca, cuyo cadáver fusilado por el franquismo continúa desaparecido y olvidado en una cuneta no muy lejos de aquí, como muchas otras miles. Si el sistema político, judicial y policial del Estado continúa condenando la libertad de expresión y censurando y persiguiendo artistas y ciudadanas como Baltoni, César Strobel, Fermín Muguruza, Casandra, Abel Azcona, Elgio, dentro de muy poco se convertirán en nuestras particulares Nelson Mandela, Angela Davis, Antonio Machado, Miguel Hernández, puntos suspensivos infinitos. Esta no es una amenaza, sino es un simple enaltecimiento de la libertad de expresión, un derecho fundamental y universal, por lo visto, hoy en día peligroso. Por eso, hoy queremos agradecer a Badalona, a Yefía, su apoyo incondicional a este derecho, su apología a la libertad y a su defensa, celebrando con nosotras el concierto del pasado 21 de mayo bajo el lema "No callaremos, no callaremos porque mañana puedes ser tú". Un concierto histórico que se repetirá en muchas ciudades del Estado español. Te doy la palabra.